Muy buenas noches desde Madrid, muy buenas tardes desde Santo Domingo. Vladimir Vázquez, bienvenido a nuestro programa Los Influencers. Gracias, gracias por esa invitación y ese nombre, influencer, ya me lo estoy creyendo y que influencer. Lo que sucede es que nuestro programa lo he llamado Los Influencers porque yo busco el ejemplo de todas las personas que, sea como sea, hacen un aporte tanto cultural, artístico, empresarial, emprendimiento. Y ese es el ejemplo que yo busco de las personas. Tú eres uno de esos ejemplos, sales de Venezuela, eres un ícono dentro de tu área artística en Santo Domingo, de la cual vamos a hablar dentro de unos minutos. Vladimir, me gustaría que te presentaras y nos dijeras a qué te dedicas. Bueno, soy Vladimir Vázquez y ahora me dedico a dar clases de pole dance personalizado. Pero es lo que me dedico ahora. Pero si te cuento todas las cosas que he hecho Muy durante mi resumido, lo vida. puedes hacer muy resumido si quieres. Ok, bueno, mi título universitario, que no mucha gente sabe, es técnico Okay. superior en turismo, porque las personas ahora me relacionan como un bailarín profesional, pero no, realmente. Para llegar a eso, pasé por la universidad y experimenté todo lo que es vivir la carrera a la que tú estudiaste, trabajé en esa área, pero bueno, me di cuenta que no era lo mío y emprendí en mi país, decidí emprender en Venezuela, arriesgarme a Okay. hacer un proyecto que me garantizara hacer lo que me apasionara y generar dinero. Y Claro. bueno, y ahí decidí incursionar en el mundo de la moda. Okay. Vengo ¿Qué hacías? de una ¿Qué familia hacías? que tiene la moda en Okay. la sangre. Mi tía, mi sobrina, mis primas, mi abuela cosía. Yo recuerdo cuando ella cosía y yo al lado de ella sus telas. Entonces, como que todo eso me motivó a emprender, a arriesgarme y hacer mi propia línea en Venezuela. Pero fue un Okay. reto como tan especial. Porque en ese momento ya las importaciones internacionales eran como que muy cuesta arriba para los proveedores. Y ahí Okay. estaba yo entonces sonando con Vladimir Vázquez, con Moda para Caballeros, que no había mucho, no existía mucho enfoque masculino allá. Yo soy de Barquisimeto, Okay, de entonces. dónde es Arcadio. Exacto, o Arcadio. Pero Arcadio también tiene un nombre acá en Santo Domingo, Arcadio Díaz es súper famoso. Sí. Yo sé quién es Arcadio. Viví en Barquisimeto, Vlad. Eso te quería preguntar, que nunca Sí, pudimos sí. conversar de dónde eres tú, pero yo viví en No, Barquisimeto, yo era el sol por allá. yo soy de Ciudad Ojeda, del estado Zulia, pero viví en Barquisimeto muchísimos años y estuve en la televisora Niños Cantores Televisión con un programa que tenía allí, de Ah, belleza, por supuesto. imagínate. Bueno, Bien. mi familia es cerca de la Catedral de Barquisimeto. Yo viví mi Ok. infancia entre esa área y el Cardenalito, donde va llegando Claro. en la entrada, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, te cuento. En el mundo de la moda duré 8 años en Venezuela. Estuve en tiendas Okay. Eco, recuerdas, ¿verdad? Obviamente. Sí. Estuve en las 8 tiendas y wow, fue un momento para mí donde yo dije, estoy haciendo lo que me gusta. Estoy proveyendo de moda a mi país, estoy aportando, estoy generando empleo, tenía mi taller con mis costureras, ¿me entiendes? Ya estaba como Claro. ahí en eso. Luego decidí regalarme de cumpleaños un viaje a Brasil y Okay. cuando salí de Venezuela y pisé una capital, mi vida cambió. Ya. Bueno, venías de una capital, de provincia. Yo fui a Sao Paulo y conocí Río de Janeiro y celebré mi cumpleaños y dije, esto es lo que yo quiero, conocer, Claro. experimentar, dar a conocer mi trabajo y compré muchas telas, hice una colección, llegué a Venezuela, se viste de moda y hice pasarela con todos los diseños o mi idea de Brasil y eso fue un momento como que, wow, en mi vida que yo dije, no. Necesito ya internacionalizarme, Claro. que conozcan mi trabajo y yo poder posicionarme en otro país como un desafío para mí. Y yo creo que ya vino todo este tiempo del clima en Venezuela donde cerraron todo, Claro. donde en la materia prima no era lo mismo, donde. Sí, empezó a bajar ese sueño, tal vez, esa ilusión
la veías que se estaba truncando. Exacto. Sí, porque, o sea, en Barquisimeto yo estaba súper bien, pero yo me fui a Caracas entonces a estudiar portugués y viví en la capital toda esa desidia de inseguridad que yo decía, oye, pero yo me estoy levantando temprano, yo estoy aquí aprendiendo una cosa y hacía teatro en la tarde y comencé a hacer pole dance también. Okay, Dije, bueno, desde yo me voy Venezuela. a Caracas, no voy a perder el tiempo, voy, hago mis contactos, hago fotos, busco la marca, ¿me entiendes? Me muevo con Claro. diseñadores y voy a clases de teatro y voy a clases de pole dance y así hice por un año y estuve, yo falo portugués y Muy decidí bien. de que, bueno, es el país al que quiero ir, es a Brasil. Actualmente, Vladimir, te dedicas al pole dance, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿qué sucedió en Caracas para que tú, cómo fue el inicio en Caracas para que tú ingresaras o entrara en este mundo del pole dance? ¿Cómo fue ese inicio? Ok, yo siempre he sido muy inquieto con el tema de los ejercicios. Desde los 15 años yo ya estaba haciendo pesas y Okay. ya en la universidad yo hacía running, corría, hacía natación, hacía calistenia. O sea, el tema del ejercicio es como cepillarse los dientes para mí. Claro. Siempre, siempre ha sido así. Y en ese momento yo hacía workout en la calle con barras horizontales. Y empecé a hacer estos trucos de la bandera y Claro. todo esto que era propio, como del estilo callejero, del calistenia, de la calistenia como tal. Y cuando estoy en Caracas veo que, y yo digo, yo quiero hacer la bandera, me quiero parar en la barra y quedarme horizontal. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la técnica? Porque nadie tenía esa técnica en la calle. Estira la pierna y lánzate y ve cómo llegas con la fuerza abdominal. Y yo voy a hacer pole dance porque ellos saben cómo controlar el cuerpo. Y empecé como un alumno todo, con normal, o sea, flexibilidad. Yo no sabía que se trabajaba la flexibilidad. Yo dije, voy a hacer pole dance por hacer. Ni siquiera era por el baile, ni siquiera sabía que se ponían tacones. O sea, no tenía ni idea, Nada. era un alumno más. En Caracas, ¿en qué sitio comenzaste a hacer esta actividad? En Venezuelan Pole Institute. Era un instituto donde te certificaba como pole Okay. dancer en un nivel ya fitness, más dirigido a lo deportivo, porque la cultura de Venezuela es en un pole deportivo artístico. Okay. ¿Cuánto tiempo se prepara una persona para poder tener o estar preparado 100% dentro de esta área? ¿Qué tiempo necesita o qué tiempo te llevó a ti para poderte preparar? Ok, en un nivel básico, básico intermedio, son de 3 a 6 meses. En 3 meses Okay. ya tú manejas un lenguaje básico. En 6 meses ya tú puedes optar a competir, por ejemplo, que eso fue lo que el instituto vio en mí. Ellos vieron como que, wow, este chico es hombre, no hay muchos hombres, tiene mucha fuerza, tiene esa disciplina, porque mis clases de pole dance eran a las 7 de la mañana, porque el curso Okay. de portugués era a las 12 y el teatro era a las 6, entonces temprano tenía que hacer pole dance. Y yo con sueño me tomaba mi café, pero era algo que yo me había agendado y tenía que cumplir. Claro. Aparte que el ¿Qué pole dance suele ser costoso, qué es caro. cara claro, ¿qué características debe tener tanto la chica o el chico físicamente, si algún peso específico o una altura específica para que pueda manejar o dominar este arte? Ok, no, no necesitas un cuerpo específico, no necesitas una edad específica, una condición, no, ni de sexo, ni de Vale. género, no. O sea, todas las personas pueden hacer pole dance, es una disciplina que se abre a todas esas posibilidades. Okay, y actualmente estás en Santo Domingo. ¿Vives de esto, de este arte, vives de esta disciplina Hoy en Santo día sí. Domingo? ¿O te dedicas a otra actividad que puedas alternar? No, hasta ahora solamente del pole dance. Sí, que prácticamente se ha cumplido uno de tus sueños, vivir del arte, vivir de lo que te gusta. Sí, correcto. Eso. Yo comencé acá, de hecho, yo traje mi trabajo de moda, yo vine con una Ok. colección de caballeros y me invitaron a 2 ciudades acá, pero solamente como a exponer el trabajo, porque Ok. ya aquí hay que hacer su nombre, tienes que venir ya con una trayectoria y ver qué mercado entrar. Y yo apenas estaba como que la primera semana, la segunda semana, era algo que ya había coordinado antes. Y yo dije, bueno, Okay. empiezo con moda
y veo porque es un país tropical, obviamente se me puede dar, pero lo alterno con el pol, porque ya en el pol habían llegado a un nivel que podía ya también sacarle provecho. A nivel profesional, cuando sales de Venezuela y llegas a Santo Domingo, ¿cómo fue ese trance? ¿Cómo fue la oportunidad? No solamente ha sido por la moda, lo que ya me has dicho, sino una vez que ya estás en Santo Domingo, volteas la torta, dices, mira, la moda no, voy a intentarlo con esto, o ¿cómo fue? Sí, porque me di cuenta también, experimenté con la mano de obra y, o sea, de verdad no es por nada, pero cuesta mucho conseguir aquí en esta ciudad una mano de obra que te ayude o para tú formar un equipo de trabajo Claro. como el que ya yo venía trabajando. Entonces no tengo como en Venezuela para perder un poco el tiempo, entre comillas, entre buscar y buscar y buscar y buscar. Aquí no me podía dar ese lujo, aquí tenía que ser muy concreto todo. Y ya yo sé de costura, entonces no me iban a venir a decir a mí que esto se cose así, esto. Entonces no quería como entrar en dilema porque yo me tengo que adaptar a la sociedad donde yo estoy Claro. y buscar la manera de hacer entonces otra cosa. Y llego a este estudio donde mi amiga apenas lo está abriendo, que tiene 3 meses, y ella me dice, Vladi, yo te puedo recibir, puedes hacer clases aquí conmigo, entrenamos juntos, pero no te puedo dar trabajo porque apenas estoy comenzando, tengo 3 meses, no hay muchas chicas, vamos a correr el riesgo en un futuro y tú haces las clases en las mañanas, tempranito, a ver si vienen. Y yo, bueno, Vale. dale, vamos a empezar así, vamos a hacerlo así. Claro. ¿Cuánto tiempo tienes en Santo Domingo, Vladimir? Tengo 3 años y unos meses, 3 años y unos. Y en estos 3 años estás haciendo pole dance. Sí, bueno, he hecho pole dance, pero también dentro de mi área profesional del baile también he experimentado con danza contemporánea, con Okay. ballet, ahora quiero hacer gimnasia. Sí, me he intentado como especializar, voy a hacer pole dance, entonces lo voy a hacer como es. Vale. Bien, ahora, actualmente me dijiste que estabas en una academia, que llegaste cuando estaba comenzando esta academia. ¿Actualmente en qué condiciones estás dentro de esa academia? ¿Eres un monitor? ¿Eres un instructor? ¿Eres un profesor? ¿Eres un coordinador? ¿Cuál es el aspecto que actualmente estás dentro de esa academia? Bueno, si mi amiga te pudiese escuchar, yo creo que ella me daría todos esos títulos en un día, Sí, en una ¿no? sola persona. Ella podría decir todo, hasta que da el café y limpia antes de que llegue su chica. O sea, todo Vale. eso junto, más esas cosas. Muy bien. Y ahora, actualmente, ¿cómo ves el mundo, el mundo del pole dance, una vez que ya estás dentro de todas estas funciones y responsabilidades? ¿Cómo ves que haya crecido este arte en tu entorno, tanto en Santo Domingo? Ok, me gusta mucho porque es un proceso muy parecido al de Venezuela, porque el pole Okay. dance estaba en pañales en ese momento allá, no era muy conocido, no todo el mundo sabe, siempre hay un tabú, siempre hay un prejuicio, Claro. y acá están también igual en ese punto, en ese mismo punto. Okay. Pero entonces ya nosotros estamos trabajando con eso, estamos culturizando a la gente, vamos a los programas de televisión. Hacemos una presentación deportiva, hablamos de que no solamente es lo exótico, es lo sensual, y estamos en ese trabajo de culturizar a la población. Entonces yo me siento así como que en casa, estoy como en Venezuela, dándole duro a esto para que llegue al nivel y hemos avanzado muchísimo, la Claro. televisión, las redes sociales, ahora las películas, Jennifer López en el Super Bowl se montó en el pole, ahora todos quieren hacer pole dance y quieren verse como ella. ¿Me entiendes? Y aquí Sí, sí, también sí. se están haciendo producciones nacionales y quieren entrar con el pole dance en la producción de una película también bastante que está sonando ahora en la producción para la están preparando, entonces como que vamos en camino. Y me siento Para bien eso porque fue. estoy en las aguas y siento que todo tiene como. Claro, no solamente de que me expliques o me digas de que es lo que está ahorita en la ola, este arte, no solamente es eso, sino que yo vi y vi a través de tus redes sociales, porque a mí me gusta investigar un poquito las cosas y ver qué hace la persona, y también veo
que no solamente estás dentro del arte del pole dance, sino que también vi maquillaje de caracterización para hacer algunas cosas. Explícanos esos trabajos que vi caracterizando tal vez fantasía o tal vez algún arte de maquillaje de caracterización. ¿Qué personajes eran esos? Ok, acá en República Dominicana ya va en la segunda edición de Dominicana Got Talent. Ok. Un espectáculo lo veo que proyecta full persona, sí. O sea, todo el que pisa Got Talent también tiene la posibilidad de experimentar desde el interior, backstage, todo ese proceso de producción, maquillaje, la llamada, o sea, toda esa producción, y es algo que a mí me encanta, o sea, de poder, muy bien, transformar en un equipo un sueño y hacerlo realidad y que se haga. Entonces, claro. Yo como soy artista de la danza aérea, porque okay. No es solamente pole dance, es aro, es tela, es cualquier cosa que se mueva en el aire, es claro. Posible para un profesional de mi área. Y esta chica que estaba en la semifinal, ella se guinda de la cabeza, del cabello, ella hace suspensión capilar. Y ella viene de Argentina con una historia bastante también similar, es inmigrante y le dan la oportunidad de presentarse en ese programa. Y ella necesitaba okay. para su acto un Aladín. Entonces ella me conoce y me dice, Vladi, tienes que ser mi Aladín, subimos en el aro, hacemos un par de cosas. Y bueno, nada, viví la experiencia que yo amo la interpretación, o sea, la amo. Eso lo pude ver que había ese tipo de trabajo en tu Instagram. Y ahora, Vladi, ¿qué futuro buscas dentro de todo este arte, dentro del emprendimiento, dentro de una academia? ¿A dónde te ves en el futuro como artista dentro del arte, de las danzas? Ok, bueno, primero que todo, en esa parte, dejar una huella en cada individuo que realmente logro ayudar a sus metas, porque ya creo que descubrí eso, o sea, ya descubrí que no es lo monetario que te va a dejar el dinero o lo que estés haciendo profesionalmente, es la vida que tú puedes llegar a cambiar o ese aporte que tú estás haciendo a la humanidad, quizás, de pasar a otro nivel. Entonces, yo siento que si yo gano eso con las personas, si las conozco o si pueden ver un acto de Vladimir que de repente yo lo estoy lo están viendo en la televisión y en ese claro. momento no sienten dolor en la espalda, en ese momento no sienten la angustia del día, en ese momento se olvidan de todo por 3 minutos de acto, yo digo que ya cumplí, ya me siento realizado, ya todo lo demás es vivencia. Eso es. Ahora, Vladimir, dentro de todo esto que tú ves en el futuro, que la pandemia ha atacado y está a nivel global y es lamentable. Cuando llega esta época, ¿qué hizo Vladimir Vázquez para poder sobrevivir? ¿Qué se reinventó para poder salir adelante? Bueno, en ese momento estaba también a un punto acá donde estaba en el estudio, estaba con las clases particulares, estaba trabajando en otro club de igual, de mi área, Pilates, de yoga, estaba conociendo otro tipo de personas. Y a nivel laboral estaba súper bien. O sea, yo estaba en un punto en que terminaba súper cansado porque también claro. bailaba en una discoteca y terminaba y tenía que esperar a las 3 de la mañana que me subieran, que me bajaran. Y realmente logras llegar cansado o agotado. Pero contento. Pero contento, exacto, porque estás haciendo lo que te gusta y estás generando dinero. Claro. Viene la pandemia y bueno, ya sabes que todo el mundo se encerró, no pudo hacer nada. Claro. Y sí viví como un momento de medio pánico en mi cabeza. Yo creo que eso lo hemos vivido todos. Lo vivimos todos. El wow, ¿ahora qué hago? Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿En qué me puedo poner yo como que firme y canalizar todo eso? Entonces dije, bueno, yo voy a estructurar mi propio estudio. Voy a organizar, okay. Voy a hacer un pensum donde las chicas para llegar a su punto máximo tienen que pasar por esto, esto, esto y esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que hacer un seguimiento. Este seguimiento le fui dando forma a algo que no tenía, sí. Que no había porque... A una disciplina escrita. Exacto, ya.
Entonces comencé a como a darle forma al negocio, a tener que idear pues, cómo iba a ser el seguimiento de las chicas, cómo iba a ser el llamado, pero a la vez tenía que estar pendiente de qué pasaba y empezar el boom de las clases virtuales. Y entonces yo Okay. decía, oh my God, las clases virtuales. La gente sabe quién es Vladimir, pero no saben, o sea, no todo tengo tanto alcance como otros pole dancers que también estaban en lo mismo. Entonces, todos los pole dancers, clases particulares, quieres ser más flexible, quieres ser más sensual, quieres. Y yo decía, Dios, ¿cómo yo voy a concursar contra toda esa gente? Le dije a unas amigas, mira, les voy a dar una clase de prueba virtual porque yo necesito ver cómo es esto, porque yo no sé cómo es una clase virtual. Y a la par, yo también tomé clases virtual, era alumno. Entonces yo decía, algún momento tengo que salir, el escenario me va a llamar en algún momento, esta pandemia se va a acabar y cuando sea el momento yo tengo que estar listo. Entonces me Claro. empecé a idear de que yo veía, yo, o sea, si tú estás en casa, no se te olvida maquillarte, no te acomodas como mujer hablando, porque ya Okay. tengo 10 años en el mundo de las mujeres, 7 años, no sé, entonces ya como que ya entiendo su forma. Claro. Entonces, ellas ya estaban perdiendo esa sensualidad, ya Okay. estaban cayendo en ese estrés. Y yo, mire, vamos a agarrar un taller y vamos, si tienen una silla en su casa, agarren el taller, pónganse ropa sexy, que yo les voy a dar 1, 2, 3 y ustedes vamos a hacer su coreografía. Se conectaban hacia su, Claro. Vladimir, por favor, queremos más clases. Una amiga está en Miami, se va a conectar. Una amiga está en no sé dónde. Y empezaron entre ellas Claro. mismas a decir. Hubo una que, como una anécdota, me dice, Vladi, quiero sorprender a mi novio el día de su cumpleaños, quiero hacer una coreografía, pero en la cama. Y yo, vamos, Zoom, cama, reunión, vas a hacer paso número 1, paso número 2. Y le hice una coreografía del piso, pero se la monté en la cama y ella súper feliz. Y yo cuando cerré el teléfono, yo no puedo creerlo hasta dónde ha llegado las clases virtuales. Bueno, eso es trabajo, Vladimir. Y lo importante es que tú lleves y demuestres la calidad, la creatividad y lo que lo que el cliente o el alumno busca, que somos capaces de aportarle esa emotividad que anda buscando. Y si tú has hecho eso, es porque eres bastante creativo. Y no hay más palabras que se pueda pensar. Ahora, Vladimir. Dentro de todo esto, vamos a hablar un poco de lo que sucedió después de la pandemia. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Se está retomando las clases? ¿Todavía siguen muy lentas? ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha habido un cambio rotundo en lo que era un antes y un después? Sí, se nota el cambio, pero, o sea, que en cierta parte me beneficia, porque ya la Ok. gente ya no quiere estar en ese salón con muchas personas, quiere cuidarse un poco, prefieren Claro. clases personalizadas, con todo limpio, con todo higiénico, ¿me entiendes? Entonces, como que ya no, o sea, lamentablemente, por ahora se perdió Por esa ahora. parte, y es algo que me beneficia porque todas quieren clases particulares conmigo, o bueno, o agarrar clases particulares con las personas que Online. están. Exacto. Bueno. Ahora, dentro de Santo Domingo, ¿quién es Vladi Vázquez en la sociedad de Santo Domingo? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ve la isla? ¿Cómo te ve ese país a ti, como persona, como profesional? Bueno, siempre me están diciendo, eres el final, Vladi, eres el final. Yo me imagino que algo que es bien. Son comentarios muy Okay. positivos, siempre me dicen, me río mucho contigo, estoy pendiente de ti, mira lo que estoy comiendo de la nada, que yo, oh my God, yo a veces que si me estoy comiendo un pollo frito y lo subo, y yo, verga, pero estoy comiendo pollo frito, pero y entonces la gente va a subir el pollo frito que también se está comiendo, ¿me Claro, entiendes? Esos claro. comentarios son los que hacen que yo siga, ok, yo lo hago para ustedes, para que se diviertan, para que gocen, para que se olviden de todo lo malo. Entonces creo que me ven como una persona muy positiva, siempre quieren hacer coro, aquí dicen, vamos a hacer coro, vamos a hacer coro. El coro ¿Qué es coro? obviamente es una reunión de amigos Okay. y bueno, siempre creo que van a querer invitarme, siempre que Vladi, coro con Vladi, coro con Vladi. Claro. Ahora, en esta primera parte, Vladimir, que es emprendimiento, es trabajo, es profesión, ¿quisieras agregar algo
que de repente no hayamos hablado, hayamos comentado sobre algunos planes o proyectos que estén para un futuro? Sí, bueno, para el futuro yo espero que ya en el momento en que digan ya las fronteras, las personas pueden salir otra vez, ese era el plan que yo tenía una vez hacer buena base acá en Santo Domingo, poder de nuevo salir y exportar el talento, poder competir en España. Quiero conocer Europa, quiero ir a Brasil, quiero ir a Barcelona, me encantaría. Tengo propuestas en México, en Cancún, donde dicen, ven a dar tus talleres, ven acá, ven a Colombia, da tus talleres en Colombia. Entonces, qué bien. Wow, viajar por el mundo cuando que la gente te pide, te diga, vamos, ven a mi estudio, te tengo a todas las alumnas, ven. Y poder lograrlo, poder hacer, poder ir, poder viajar, o sea, es como un sueño que ya quiero que por favor suceda. Vale. Ahora, Vladimir, para entrar en nuestra segunda parte del programa, es una pregunta que yo prácticamente se la hago a casi todos nuestros invitados. Y es ese proceso que has vivido de Venezuela a Santo Domingo. Sabemos que ha sido por muchos motivos, pero nos gustaría que nuestros seguidores y las personas que están viendo el programa sepan tu historia, el haber salido de Venezuela y por qué Santo Domingo. Bueno, como te comenté en un principio, me pareció la idea de Brasil, pero después dije, en Brasil, ¿yo cómo voy a hacer? Si yo me voy a ir por carretera, yo no conozco a nadie, si me roban en el aeropuerto y si me pican en una favela, yo no puedo hacer esto. O sea, uno cuando va a salir a un sitio, no te puedes dejar llevar por la emoción, tú tienes que, ya va, centrarte y ver qué es lo que vas a hacer. Y cuando yo entendí eso, yo, bueno, empecé a buscar en dónde tenía amistades fuera que quizás me pudiesen recibir de entrada y ya después yo abrirme. Y casualmente tenía una amiga viviendo acá hace un año, una amiga de Venezuela que ya que vivía acá, que es la cuñada de un amigo. O sea, tampoco es que es mi amiga, mi friend. ¿Sabes? Era una conocida, obviamente, una amiga. En este momento de mi vida, yo la invito hasta para las reuniones familiares porque ya se convirtió en una familia. Es lo más cercano claro. A una familia. Y ella me dice, Vladi, ven, tú, ven que tú aquí vas a ser tú, vas a ser tú, vente sin pensarlo, yo te recibo, no vas a pagar nada en mi casa, incluso la comida si quieres. Y yo, no, yo llevo dinero, Kathleen, yo llevo dinero, $80 era lo que tenía para llegar. Más dos maletas cargadas de, una de ropa para vender y otra de ropa para usar yo. Eso era toda mis 33 años de vida en Venezuela, resumido en eso. Y bien, nada, ahora ella me recibió y por ahí comencé. Me empecé de una vez, comenzó. Llegué un viernes y ya el sábado me estaba presentando en un evento acá que hacían de CrossFit y para presentar el CrossFit hacían un pequeño performance de pole dance. Y ya yo había contactado a Laura, toda la gente que hacía pole dance y me invitaron. El mundo del pole dance es un submundo. Y te reciben y te reciben de la mejor manera. Una amiga está en España, dominicana, y me dice, Vladi, te admiro porque estás allá y esto no es fácil. Ella está en España y no se le ha hecho fácil. Yo le digo, pero eso está en tu cabeza. Porque tú te pones a hacer clases de pole dance, como hacías aquí, y vas a conocer gente y por ahí se te va a abrir el mundo. Eso fue lo que yo hice. Me metí en un estudio, conocí a una amiga y el mundo se abrió. Claro. Ahora, Vladimir, te tengo una propuesta. Ya tú sabes que te tengo que hacer una pregunta sorpresa. Muy fácil, ¿vale? Ahora, dentro de esta pregunta sorpresa, ¿qué te gustaría hacer primero? ¿Mostrarnos el pole dance y después recibir esta pregunta o lo quieres dejar para el final? Pero, ay Dios, o sea, ¿qué amerita la pregunta? No sé. No, 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 la pregunta no te preocupes, la pregunta no va a ser difícil. La propuesta es qué quieres hacer en este momento, el pole dance o después te hago la pregunta. Hazme la pregunta, porque quizás me voy con ese sentimiento a la barra y lo puedo transmitir. Vale, perfecto, te hacemos la pregunta. Vamos a hacerte la pregunta primero y después ya terminamos con la barra. Desde el momento que pisas Santo Domingo, ¿puedes comparar a Venezuela con esa tierra que te ha arropado, que te ha acogido y que te ha brindado las oportunidades? ¿Qué sería lo que más puedes comparar Santo Domingo con Venezuela y cuál es el otro que sería lo más diferente, lo que más te asombra de Santo Domingo?
Una cosa que pueda comparar son sus hermosas playas. Esto es paradisíaco y también, o sea, manglares y todo muy, muy similar a Venezuela. Y yo, esto es como Morrocoy, y esto es como Los Roques, y esto es como no sé qué. Entonces, como que cuando voy a las playas, tengo una 40, lo más lejos que tengo unos a 45 minutos. Pero cuando ya me adentro a esos sitios mágicos y todavía no he conocido lo suficiente, digo, Okay. wow, o sea, estoy en mi país, o si estuviese en mi país, tuviese esta misma sensación, quizá. Entonces, eso me hace sentir en casa incluso. Bien, ¿y lo que más te ha impresionado de Santo Domingo? Su gente. ¿Qué tiene su gente? Su gente no le da mente a nada. Ellos son felices con la bachata, ellos son felices con su colmado, ellos son felices con la televisión, ellos son felices siempre, siempre, en pandemia. O sea, es una actitud que realmente la notas. O sea, no es como no es por hablar mal de Venezuela en nada, pero siempre como que hay lo mismo, la inseguridad, el desabastecimiento, el no sé qué. Aquí puede haber de todo eso, inseguridad, desabastecimiento, que la política, que todo eso, pero no lo notas en la persona no te está diciendo eso, no te está cargando de eso, todo lo contrario. A los venezolanos nos han tratado venezolanos, wow, por aquí, y las venezolanas bellísimas. O sea, no hay esa xenofobia que hay en otros países, absolutamente nunca la he sentido ni siquiera. Yo en mi Bien, país. bueno, entonces, por lo que yo he notado, tu respuesta significa que te sientes a gusto. Santo Domingo ha sido para ti esos brazos que tal vez tenías miedo de ir a otro país por lo que ya se veía. Entonces, has seleccionado, has sido bastante inteligente, has escogido el sitio donde tú quieras, has querido llegar, donde te has desarrollado, donde has tenido la oportunidad, donde después de la pandemia sé que se te van a abrir muchísimo más campos dentro de tu área artística y profesional, porque con lo que me comentas de que has recibido invitaciones para ir a otros países, estoy seguro que cuando esto termine, eso va a ser así. Y también veo que te sientas a gusto, que no ves mucha la diferencia porque veo que sientes el trópico de nosotros los venezolanos, de la costa venezolana a Santo Domingo. Eso también veo que te sienta muy bien el sentirte en un entorno muy parecido a nuestro país. Y bueno, yo te digo de verdad que eso es una bendición el que te sienta de esta manera, porque lamentablemente ya sabemos que muchos venezolanos en cualquier parte del mundo donde están se sienten inseguros. Y tristemente, ayer recibí una llamada de Perú, una señora desconocida que a través de las redes sociales me contactó, me llamó y me dice que estaba muy triste, muy preocupada. Esa llamada ayer me entristeció muchísimo porque estaba desesperada. Y yo digo que estas son las cosas, que a veces que, que tú estés allí. Nos tenemos que sentir también a gusto porque no todos en lo que hemos emigrado nos sentimos como apartados. Gracias a Dios, tú has tenido esa oportunidad, has tenido ese apoyo de este gran país que no me lo vas a creer. Justamente aquí donde yo vivo, en mi barrio, hay una población dominicana bastante alta. Justamente en el barrio donde yo vivo. Y sé que es así. Porque yo cuando salgo a la calle, salgo al supermercado, salgo a la panadería, salgo a cualquier sitio dentro de mi barrio, hay muchos dominicanos que siempre están hablando, que están tomando en las mesitas cerveza y siempre están echando chistes. Que parece Entonces, que están sí, peleando, pero ellos están hablando y uno dice, pero ellos ellos están están hablando. hablando. No, es que ellos están hablando. Ellos están hablando. Entonces, justamente aquí en el barrio donde yo vivo, hay mucha, mucha la comunidad dominicana es bastante alta. Y eso mismo, yo lo siento. Porque siempre veo que están alegres, veo que están contentos, que aunque tú no lo creas, en un sitio de casi 10 metros cuadrados bailan 20 personas, por decir algo, y ahí están adentro bailando, no sé cómo lo hacen, es una magia que ellos tienen bailando su bachata y todo lo demás, Que pero es además verdad. vas y conocerás y verás Sí. de dónde entran y verás de dónde Es salen. allí, es allí. De verdad que te entiendo el que estés bastante a gusto. Con esta comunidad dentro de este gran país que ha sido un baluarte importante para todos los venezolanos que están allí y el respaldo y el apoyo a los emprendimientos, como en tu caso.
Felicidades y enhorabuena por los logros que estás teniendo dentro de la República Dominicana. Ahora, vamos a verte bailar para Okay, que está bien. no te vayas a cansar mucho, porque al final no te despides en cámara, ¿vale? Okay, está bien. Bueno, Pero voy a poner una vamos. música porque sin Claro, música. claro. Eso. Bueno, este es un otro venezolano que hace de su arte lo que quiere, está a gusto dentro de un país que está logrando los éxitos y que sabemos que más adelante, cuando termine toda esta pandemia, las puertas se le abrirán porque sabemos que es un chico que mira hacia adelante y con mucha actitud. Bueno, ya lo vemos ahí preparando, vamos, tiene un cuerpo fitness, que para eso hay que tenerlo. Y vamos a ver su trabajo en el pole dance. Te mereces todos los aplausos, no solamente de las personas que se están viendo en este momento, sino de los futuros, el futuro público que vas a tener, porque de verdad, no solo estoy emocionado, Vladimir, sino orgulloso. Ay, gracias. Sino, no solamente, es que tu interpretación ha sido muy emotiva, la canción que has colocado te deja volar.
así como tú volabas en esa barra, con esa sutileza, con ese detallismo. De verdad que me siento muy orgulloso. Y recuerda que tú me preguntaste en estos días que cómo te había contactado, ¿verdad? Sí. Porque yo tengo dos patrones dentro de mi programa, es que me remiten siempre a los invitados para que yo los invite al programa. En tu caso fue diferente, porque un día yo estuve indagando en Instagram y cuando pasé vi a alguien volando en una barra y yo me regresé, me enfoqué a ver qué veía y cuando veo tu perfil me di cuenta que eras un venezolano. Y yo dije, esto no lo puedo dejar pasar, porque estas son las cosas que a mí me gusta tener en el programa, invitados como tú, que sea como sea, dejan ese aporte, dejan ese emprendimiento, dejan ese orgullo y nuestra bandera ondeando. Muchísimas gracias, Vladimir. Gracias y bueno, por la invitación, de verdad, muchísimas gracias. Quería agradecerte por eso, por permitir este canal que está abierto, para demostrar todo el talento que hay en todo el mundo. Y tú te encargas como de buscarlo. Eso no debe ser fácil, pero qué bueno que existes. Muchas gracias, Vladimir. Y bien, recuerde que nuestro programa se va a retransmitir a través de nuestros canales de noticias, Noticias Iberoamérica, tanto de Telegram como de Facebook. También lo veremos a Vladimir posteriormente en el programa editado en nuestro canal de YouTube, Los Influencers Venezuela España. Y luego llevaremos también la programación a Latinoamérica con todos nuestros grupos de noticias desde Argentina hasta México. Y bien, Vladimir, antes de despedirnos, déjanos tu red. Las chicas, que las quiero muchísimo, gracias por confiar en mí, gracias por permitirme, por regalarme el tiempo, que se dedican una hora y media aquí, que yo, como Hitler, dale, pechada, abdominales, y ellas me dicen, y tú no das recreo, no hay descanso, y yo, no, cuando te muera, dale, vamos. Pero ellas siempre vuelven felices por más. Siempre vuelvan por más. Muy bien, Vladimir, ha sido un placer haberte tenido hoy en mi programa Los Influencers. Sabía que ibas a ser un invitado de lujo y lo has hecho. Sabía que te ibas a salir de nuestro patrón, de los programas anteriores, porque tu arte simplemente es de sentarse y observar y después aplaudir. Wow, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima y vamos a ver a Vladimir en nuestro canal de YouTube. Una vez que ya esté editado nuestro programa. Nos vemos y gracias, Vladimir. Gracias, estamos hablando. Feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente.